Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Emitimos desde el Palacio de Miraflores. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en breves minutos lidera una importante reunión de trabajo, videoconferencia con gobernadores y protectores de los estados bolivarianos en el territorio nacional. Las autoridades gubernamentales, en articulación con las autoridades sanitarias del país, suman toda la capacidad operativa y logística para hacer frente y prevenir la propagación del virus, el COVID-19, mejor conocido como el coronavirus, en el territorio nacional. Refuerzan todo el sistema de vigilancia epidemiológica en el territorio venezolano. En ese contexto se desarrolla esta importante videoconferencia con gobernadores y protectores de los estados bolivarianos en el territorio nacional, a cargo del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros. Recordemos que se han activado todos los protocolos de contención sanitaria ante la confirmación de los dos primeros casos de contagios con el COVID-19 en nuestro país. En ese contexto, las autoridades suman todas las capacidades logísticas y operativas para proteger al pueblo venezolano del contagio del COVID. Han sido habilitados 75 puntos migratorios del país, dotados de equipos de bioseguridad. Se han facultado 46 hospitales públicos para conducir y ejercer la rectoría y hacer el seguimiento de posibles casos, además realizar la coordinación con hospitales, centros privados para la atención epidemiológica. Recordemos igualmente que el jefe de Estado venezolano ha informado que se han desplegado equipos en los pasos fronterizos, específicamente en los estados Zulia, Apure, Amazonas, Táchira, para evitar el ingreso y tomar todas las acciones preventivas en este contexto. Saludo a través de el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno, Vicepresidenta Ejecutiva, que está dirigiendo la Comisión Nacional de Lucha contra el Coronavirus, Ministro de Salud, Carlos Alvarado, autoridades militares del país, General en Jefe, Almirante en Jefe, Gobernador del Estado Miranda, Jefe de Gobierno de Distrito Capital, Alcaldesa de Caracas, y la Presidenta del Seguro Social, el Jefe de la Misión Médica Cubana, de los convenios del ALBA. También están invitados especiales a esta videoconferencia nacional los protectores de los estados Nueva Esparta, Mérida, Táchira. Bueno, un saludo a todos los gobernadores y gobernadoras que están en sus despachos, en sus puestos de comando de todos los estados del país. Allí están, puedo visualizar, Lara, Zulia, Sucre, Amazonas, Carabobo, entre otros. Mi saludo a todo el país. Esta videoconferencia la convoqué hoy viernes a estas horas de la noche, para seguir avanzando en las coordinaciones para enfrentar la pandemia que está golpeando el mundo. Sabe toda Venezuela que desde temprano, hace 4 o más semanas, 6 semanas, activamos todos los protocolos preventivos para evitar que la pandemia, bueno, para detectar, mejor dicho, el ingreso de la pandemia a Venezuela. ¿Por qué utilizo este concepto? Porque es una pandemia que está azotando a 124 países del mundo. Y Venezuela ha sido el país número 125. Está azotando. Empezó, como ustedes saben, por China. Y China creó un modelo exitoso para
enfrentar, contener la pandemia, la epidemia en ese momento, y lograr lo que ya han anunciado, que comienza ya la etapa de superación de la crisis. China ha dado un ejemplo inmenso al mundo de organización, de disciplina social, de capacidad de acción a tiempo, de unión de las fuerzas militares, policiales, de unión de todos los medios de comunicación. Bueno, China ha dado un gran ejemplo para enfrentar una crisis que el mundo ha observado. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el día de hoy que el epicentro de la pandemia se ha trasladado a Europa. La crisis en Europa es alarmante, dolorosamente alarmante. En Italia, en España, han declarado estado de alarma el día de hoy. En Italia, ustedes saben, llegaron al punto de suspender todas las actividades laborales luego de tener más de 8.000 casos, ya van por 12.000. Y un altísimo impacto y porcentaje de mortalidad por caso. Nuestros hermanos en Italia, un saludo a toda la comunidad italiana. En España, el presidente Pedro Sánchez ha declarado hoy el estado de alarma y se dirigen hacia medidas drásticas como se tomaron en Italia. En Alemania, la canciller Merkel pronostica que el 60-70% de la población de Alemania va a ser infectado por el coronavirus. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson dice que es lo peor que le ha pasado a Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial y pronostica también miles de casos. En Francia, la Organización Mundial de la Salud ha trasladado el epicentro hacia Europa. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha decretado hoy el estado de emergencia nacional. He estado siguiendo por las televisoras estadounidenses personalmente, por CNN en inglés, Fox News y por distintos medios de prensa, el desarrollo del debate en Estados Unidos sobre la crisis del coronavirus. Y bueno, es alarmante, alarmante de verdad. Ya ha llegado a 46 estados de los 50 estados de la Unión. Y el impacto sobre grandes estados como Nueva York, California es tremendo, en la Florida es tremendo. Hablan algunos que no hay datos confiables de cuántos casos de contagio y cuántos muertos pudiera haber. Eso es una alerta que han lanzado en Estados Unidos. Se están tomando, bueno, medidas, cada quien preparándose. Yo le digo al pueblo de Venezuela, ningún país, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, está suficientemente preparado para enfrentar esta pandemia. Oído a todo el pueblo de Venezuela. Ningún país está suficientemente preparado. Se lo digo en primer lugar a las altas autoridades políticas, militares y policiales presentes. Oído, despertemos. No creamos que esto es una crisis más. Una crisis más y bueno, trabajo 8 horas, de 8 a 4 de la tarde y me voy para la casa. No, estamos declarados en emergencia. Cero burocracia, cero flojera, cero irresponsabilidad, cero falta de coordinación. Es la hora de la coordinación, de la disciplina, del sacrificio, del esfuerzo, de la dedicación. 24 horas del día. Exijo del gobierno bolivariano las 24 horas del día. De todos los gobernadores y gobernadoras, oído a todos los gobernadores y gobernadoras, a todos los alcaldes y alcaldesas, 24 horas del día para manejar esta crisis, para llevarla, para enfrentarla y para superarla como tenemos que superarla. 24 horas, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Así estamos, pues.
pero no está de más decirlo en público y exigirnos y autoexigirnos. Y aquí cada quien le exige, autoexige, viceministros, directores, jefes, jefas, todo el Estado venezolano al servicio de nuestro pueblo para protegerlo, defenderlo, acompañarlo en esta crisis del coronavirus. Se detectaron dos casos provenientes de España, los dos. Llegaron los dos casos en el vuelo IB6673 de Iberia. En el vuelo del 5 de marzo llegó un caso y en el vuelo del 8 de marzo. Ya todos los pasajeros del vuelo del 5 de marzo y el 8 de marzo han sido contactados. Gobernadores, gobernadoras, sé que ustedes en su... todas están en cuarentena. Y se está construyendo la ruta de los contactos que han tenido. La comunidad viene a reaccionar, la familia rápidamente, todo el mundo a la cuarentena. Y en conexión con el Ministerio de Salud, Ministerio del Poder Popular para la Salud y con todos los mecanismos de protección, de seguimiento. Yo digo con esta crisis, se lo decía al equipo en reunión de trabajo, se cumple lo que dice la poesía, lo que dice la canción, inmortalizada por Joan Manuel Serrat, sobre el camino, ¿verdad? Vamos en el camino y hay que hacer camino al andar, hay que construir, perfeccionar los sistemas de seguimiento de una crisis como esta que ningún país está preparado. Tenemos que tener conciencia del método a seguir para pulir, perfeccionar los mecanismos de seguimiento. Yo fui informado a la 1 de la mañana de hoy, viernes 13 de marzo, y entre 1, 4, 5 de la mañana estuvimos haciendo seguimiento de este caso. La vicepresidenta, el ministro de Salud, la ministra de Ciencia, todo el sistema de salud, médicos, médicas, la gente del Instituto Nacional de Higiene de la Salud. Les doy las gracias a todos los profesionales de la salud que están desplegados con alta moral de trabajo a lo largo y ancho del país. Estuvimos haciendo seguimiento. ¿Quién era? ¿Dónde era? Los dos casos están en el estado Miranda, en el este de Caracas. Los dos casos. Un caso de una mujer de 41 años. Estuvo en los Estados Unidos de Norteamérica, estuvo en Italia, estuvo en España. Y regresó asintomática. Ya tiene su atención, su control y se va a hacer seguimiento del caso. Desde aquí le envío un saludo y le deseo suerte y las bendiciones de nuestro Dios. El otro caso es un hombre de 52 años. Estuvo en España durante un mes y regresó el 8 de marzo, también del este de Caracas, del estado Miranda. Y bueno, ya está bajo atención médica, en el caso de él, recluido en una clínica privada, bajo cuidados y coordinación. Aquí estamos haciendo una coordinación perfecta entre la salud pública del país y la salud en manos de clínicas y empresas privadas. Una correcta coordinación. Todos y todas quienes hayan estado en contacto con personas que hayan venido en este vuelo de Iberia, de España, todos deben entrar en cuarentena inmediata. Que el amigo del amigo y del primo y del tío que llegó y estuvieron el viernes pasado tomándose una cervecita con esa persona, usted en cuarentena. Que estuve con esa persona y le di la mano porque estábamos en un cumpleaños, usted en cuarentena. Y bueno, en contacto con el sistema de salud en los estados, en Miranda, en Caracas, en
en el resto de los estados del país y si amerita en su momento una prueba para descartar la presencia del coronavirus. Entre ayer y hoy, después de que yo hice mi alocución del mediodía, hemos hecho casi 80 pruebas. Más de 80 pruebas, de las cuales salieron estos dos casos. Y seguimos nosotros. Yo ayer dije, estamos en la frontera de que entre un caso o ya haya entrado. Es muy importante tener el seguimiento de todos los casos. Venezuela tiene grandes fortalezas en la organización social del pueblo, en los consejos comunales, en los CLAP, en los líderes y jefes y jefas de calle, comunidad, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los CLAP, en todos los líderes y lideresas de consejos comunales, en los líderes de las unidades populares de defensa integral, son casi 4 millones. Tenemos una gran fortaleza que hay que adecuarla con el Estado, con las instituciones, para toda esta etapa de prevención, protección y atención de la crisis del coronavirus. Nosotros hemos tomado la primera decisión drástica, suspender todas las clases a partir del lunes. Y aquí tengo el programa Cada Familia Una Escuela, profesor Aristóbulo Turi, ministro del Poder Popular para la Educación, profesor César Trompis, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, deben implementar la continuación del año escolar desde el hogar. Desde el hogar. Muy importante. Yo he estado evaluando, bueno, todas las decisiones y medidas que hay que tomar. Suspender las clases, muy importante. Lo otro, todas las medidas de prevención. A partir de mañana no se aceptará ningún pasajero en los sistemas de metro y de ferrocarriles si no tiene su correspondiente tapaboca. Estamos activando todas las empresas que fabrican tapabocas en el país. Ya tenemos 8 millones que van a empezar a distribuirse a nivel nacional. Son insuficientes. Cada quien, el movimiento popular, las organizaciones de base, los colectivos, los consejos comunales, con creatividad, las familias deben fabricar su tapaboca. Sobre eso hay videos corriendo en las redes, pero no se permitirá, y me lo garantiza, señor ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, con la Policía Nacional, ya voy a firmar el decreto, que en esta avanzada de decisiones, ningún sistema de metro, ningún sistema ferrocarrilero por ahora, y así debe ser todo el sistema de transporte, se acepten pasajeros con su correspondiente protección, su correspondiente tapaboca. Yo tengo mi tapaboca por ahí, si me lo pudieran, fíjense ustedes. Aquí está, bueno, esto es un tapaboca de esos que uno compra por la calle. Sencillo. Tapaboca. La orden para todos en los próximos días y semanas. Más vale prevenir que lamentar. Se los pido a todos. A través de pañuelos, de distintas modalidades, porque efectivamente no en Venezuela, en el mundo entero. Ante una crisis como esta, la gente sale y los tapabocas desaparecen del mercado. Y otras empresas empiezan a especular con los precios. Yo ordené, me lo garantiza, señor vicepresidente de Economía y la ministra de Comercio, actuar sobre los especuladores que quieren robar al pueblo ahora con la venta de alcohol, con la venta de tapabocas. No aceptemos, ¿vale? Es un crimen quien pretende hacer eso y lo están haciendo. Entonces, bueno, a partir de mañana sábado, esa medida debe cumplirse con la colaboración, la conciencia, la creatividad de todo un pueblo.
Igualmente, estamos, bueno, yo voy a proceder a firmar para que sea publicado como dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí tengo la Constitución, oído, atención. En el capítulo 8 de las garantías de esta Constitución. Título 8 de la protección de esta Constitución. Capítulo 1 de la garantía de esta Constitución. En ese capítulo número 1 viene contemplado, y en el capítulo 2 viene contemplado los estados de excepción. Es sabia nuestra Constitución para prever situaciones como esta. En el artículo 337 dice, el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Es claro, es sabia nuestra Constitución. Nosotros participamos como corredactores de esta Constitución. Debemos siempre recordarlo, a la juventud sobre todo. Y es sabio el concepto del estado de excepción, que me faculta como presidente constitucional de Venezuela a tomar medidas extraordinarias para proteger la vida del pueblo de Venezuela frente a esta pandemia mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud. Por eso voy a proceder, de acuerdo al artículo 338, podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o ciudadanos. Estado de alarma, para tener las facultades y todas las autoridades del Estado para tomar decisiones drásticas que protejan a Venezuela de esta pandemia y nos permitan enfrentarlo. Así que procedo a firmar, a decretar el estado de alarma constitucional que nos lleve hacia una situación plena de enfrentamiento y confrontación de esta epidemia mundial, de esta pandemia mundial. Aquí voy a firmar el decreto suspendiendo hasta nuevo aviso las clases a nivel nacional, educación inicial, educación primaria, educación secundaria, educación universitaria y todos los sistemas que incluyan las misiones Robinson, Rivas y Sucre. Debe saber nuestro pueblo que una vez detectados estos casos, seguro, ya personas con la enfermedad asintomática están transmitiéndolo. No nos podemos caer a coba. Personas, ya, bueno, este coronavirus no estaba en Venezuela, está llegando del exterior. Por eso suspendimos todos los vuelos de Europa. Está llegando del exterior. Y ya está ahí. Yo estoy evaluando seriamente, con las facultades constitucionales y el poder que me da el estado de alarma que he decretado, de acuerdo a los estados de excepción constitucionales, tomar decisiones drásticas de suspensión de todas las actividades laborales por regiones.
tenemos 8 regiones, ¿verdad? A nivel de la defensa nacional. Ya el equipo presidencial está estudiando las implicaciones. ¿Cuáles servicios, señora vicepresidenta? ¿Cuáles servicios quedarían en el sector? Me gustaría que la señora vicepresidenta pudiera aportar algunos elementos de los que se están evaluando para que nuestro pueblo se vaya preparando. Por favor, señora vicepresidenta. Gracias, presidente. Bueno, en efecto, como usted le ha pedido a la comisión, hacemos un seguimiento permanente, diario, hora a hora de la situación y dependiendo de esa evaluación vamos emitiendo recomendaciones para su decisión. En el caso concreto, una medida de esta naturaleza acarrearía que preservemos los servicios esenciales, todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad pública y seguridad de defensa de la nación. Tendríamos que seccionar todo lo que tiene que ver con actividades industriales que permita abastecer al país en esta situación de contingencia y de coyuntura, y como le decía, servicios como electricidad, agua, gas doméstico, todos estarían exceptuados. Ya son medidas que hemos venido evaluando, sopesando, y que llegada la coyuntura, ocurrido el evento que nosotros estamos evaluando en el desarrollo de este acontecer, le diríamos a ustedes entonces proceder en ese caso en el marco del estado de alarma nacional. Pero Venezuela puede tener la seguridad de que las vamos a tomar. Vamos progresivamente, Darío Vivas, progresivamente, Erika Farías, progresivamente, gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, progresivamente a todos los gobernadores y gobernadoras que están allí en la pantalla. Fíjense ustedes, estamos conectados con los 23 estados del país, más con el Distrito Capital presente. Las 24 entidades federales, esa es una de las grandes ventajas de tener una coordinación de Estado, una coordinación de poder, una coordinación con capacidad. Inmediatamente tener la conversación con el gobernador, la gobernadora, el alcalde, la alcaldesa, la autoridad civil, la autoridad militar, la autoridad policial. No es cualquier cosa, sigo insistiendo, es una crisis verdadera. Nosotros hemos enfrentado diversas crisis. Hace un año nos quitaron la luz por un mes, tuvimos un mes sin luz. Y le hicieron graves daños al servicio eléctrico que hemos venido progresivamente reponiendo. Pero logramos con la verdad y con la acción cívico-militar-policial unida afrontar una circunstancia gravísima. Hoy tenemos que activar el mismo espíritu nacional, la misma fuerza nacional, pero activarla de verdadita, verdadita. No es que vamos a salir de esta reunión y todo el mundo para su casa. No. Por el amor de Dios, máxima moral, máxima disciplina, máxima entrega. En los próximos 30 días aquí no duerme nadie de los equipos gubernamentales, de los equipos policiales, de los equipos militares. Veremos cómo dormimos 2 horas, un ratico en la tarde, un ratico en la noche. Pero aquí nadie se duerme en los laureles porque estamos ante una catástrofe mundial. Una verdadera catástrofe mundial, y no estoy exagerando. Yo hago mucho seguimiento de la televisión estadounidense, de la televisión española, italiana, portuguesa, de la televisión y de los medios informativos de la China, de Asia. Ahí ustedes ven los modelos, atención, los modelos. Estábamos hablando con el doctor Jorge Rodríguez, médico, psiquiatra y experto en comunicación, vicepresidente de comunicación del gobierno, los modelos. Para enfrentar esta situación, está el modelo chino, con grandes fortalezas del Estado, de las fuerzas militares, de las fuerzas policiales, con grandes fortalezas del pueblo chino, de los medios de comunicación para informar la verdad en tiempos reales, con grandes fortalezas en el aparato médico. Inventaron, crearon, buscaron, no se quedaron en lo que tenían, multiplicaron por 10 las capacidades de cama, de atención, oído pues el sistema médico nuestro, público y privado unido, hoy como nunca. Y ahí está el modelo europeo que ellos mismos critican. No quiero hacer críticas a nadie, los mismos europeos están criticando
que subestimaron la crisis, que no la tomaron en serio, que no tomaron medidas drásticas a tiempo y que eso permitió que se multiplicara. Dice la Organización Mundial de la Salud que el nivel de crecimiento de los casos de infección y de mortalidad en Europa superan la velocidad de lo que ocurrió en China. Ahí están, pues, dos modelos. Y el modelo estadounidense, pues. O el brasilero en este caso. Pero aquí, nosotros tenemos que construir nuestro propio modelo. Modelo de responsabilidad, de máxima disciplina social, de coordinación, de cooperación. Un modelo de prevención máximo, al máximo nivel. Ya las medidas preventivas se conocen. Y tenemos que tomar medidas preventivas al máximo. Y en este momento, el objetivo es cortar la cadena de expansión del virus que llegó desde Europa. Ese es el objetivo. ¿Estamos claros en el objetivo? Comando Estratégico Operacional, ¿está claro? Cortar la cadena de expansión. Eso solo se corta con cuarentena de todas las personas involucradas, con detectar todos los casos que andan por allí, que han venido de Europa, y con atender al máximo esta situación. Con restringir al máximo los lugares públicos. No es mamadera de gallo, como se dice. No es un juego. Cuando estamos suspendiendo las clases, no son vacaciones que estamos dando. Es para que toda la sociedad se discipline. Dicho sea de paso, debe mantenerse el programa de alimentación escolar en escuelas y liceos, coordinados con el Poder Popular y los niños y niñas. Ustedes en cada estado tomen nota. El programa de alimentación escolar es una orden muy especial que estoy dando para garantizarle a niños, niñas y jóvenes su alimentación diaria a través del programa de alimentación escolar, que se mantiene vivo y activo. Se toman todas las medidas para que sea con máxima seguridad. Cuando estamos suspendiendo las clases, las estamos suspendiendo porque estamos empezando una cuarentena colectiva, una cuarentena social. Y vamos a tomar otras medidas drásticas en ese sentido. Yo quiero, con mucha seriedad, que las regiones de defensa integral, las zonas de defensa integral, en coordinación con autoridades nacionales del gobierno nacional, con todos los gobernadores y gobernadoras, con todos, inicien la preparación de decisiones para ser anunciadas y activadas en las próximas horas y días por regiones donde suspendamos las actividades laborales en las regiones del país, de una manera organizada, coherente, estratégica, progresiva, y donde esté presente el poder popular, el poder militar, las fuerzas policiales y todas las autoridades legítimas. De esto están informados todos los gobernadores y gobernadoras, todos. He recibido un buen mensaje de las gobernadoras, del Táchira, de los gobernadores de la oposición, para trabajar mancomunadamente. De los alcaldes y alcaldesas de la oposición. Aquí no hay oposición y gobierno ahorita. Aquí todos somos venezolanos y venezolanas y trabajamos mancomunadamente por la vida y la salud de toda la población venezolana. Todo. Aquí no hay que tú eres verde, rojo, azul. No. Aquí somos un solo color, el color humano. Un solo valor, un solo sentimiento, Venezuela. Ya basta. Ya basta de jueguitos a la politiquería para tratar de mal utilizar o manipular una situación tan amenazante, tan difícil, tan crítica. Bueno, fíjense ustedes, mañana vamos a hacer oído, atención. Mañana vamos a tener
el ejercicio integral Escudo Bolivariano 3, 2020, Salud Segura. ¿Quién explica el ejercicio? Almirante en jefe. Por favor, Ceballos. Ejercicio integral Escudo Bolivariano 3, 2020, Salud Seguro, es un ejercicio con un solo objetivo: prepararnos para enfrentar, controlar y superar esta pandemia y prepararnos para nuevas medidas en el marco del decreto del estado de alarma que nos permitan ir hacia medidas drásticas y efectivas. Por favor. Y procedo, mi comandante en jefe. Muy buenas noches, pueblo, todo el pueblo de Venezuela, todos los gobernadores presentes, alcaldes, comandantes Red y Sodi, que están también presentes con los gobernadores allí. Este ejercicio ordenado por usted para traer el bienestar al pueblo y hacer una medición inicial se deriva del plan de contención contra el virus COVID-19. Hemos hecho reuniones con nuestro ministro de la Defensa, vicepresidente de Política, Soberanía, Seguridad y Paz, con todo nuestro personal del sistema defensivo territorial. Y este plan, que tiene tres fases: la primera fase de coordinación, planificación y prevención, que prácticamente finaliza esa primera fase, hoy se mantiene, pero pasamos a la segunda fase, que es ya la detección y contención a nivel nacional, de manera integral, con todos los gobernadores, con todos los alcaldes, con todo el Ejecutivo Nacional, con todas las instituciones públicas, privadas. Es decir, es algo que fortalece la defensa integral de la nación. Y en el marco de esta segunda fase, tenemos el ejercicio Escudo Bolivariano Salud Segura. Inicia mañana con un despliegue en los 46 hospitales y centros médicos seleccionados como centinelas. Centinelas, que son los que van a ejercer y están ejerciendo la rectoría. Son 46 hospitales. ¿Qué vamos a hacer en esos 46 hospitales? Bueno, hay una guía ya completa, un protocolo diseñado por el Ministerio de Salud en coordinación, bueno, con todos los organismos que participaron en este trabajo, el Seguro Social, todos allí trabajando con la Fuerza Armada. Diseñamos sendo trabajo que ya lo tienen en este momento todos los comandantes de regiones estratégicas, todos los comandantes de las zonas operativas de defensa integral. Se crea un Estado Mayor por cada un Estado Mayor de la Salud a nivel regional, a nivel local, que se enlaza con los órganos de dirección para la defensa integral. Y allí en ese documento aparece una guía de verificación para hacer el chequeo completo de todos estos centros. Y bueno, ver qué requerimientos tiene, qué necesidades tiene, hacer un diagnóstico rápido, inmediato, que nos permita a nosotros avanzar en la solución y dar el cumplimiento a sus instrucciones precisas de garantizar la contención, la detección y la contención del virus, y atender también, por supuesto, todos los demás temas de salud que normalmente se presentan en los hospitales. Correcto. Sí, y el día domingo, mi comandante, finalizaría el ejercicio como parte de derivado de este plan, que consiste en hacer ejercicios de cierre de ciudades, cierre de poblaciones, cierre de aeropuertos. A nivel nacional ya hay seleccionados varios sitios específicos y se irá informando a la población, mi comandante. Para eso tenemos una poderosa, bien entrenada y profesional Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Están presentes en los distintos estados los comandantes de las regiones de defensa integral. Están presentes también los comandantes de las zonas de defensa integral y de la Milicia Nacional Bolivariana, en coordinación. Estamos preparándonos muy en serio. Por eso digo, con la mayor responsabilidad. Yo quisiera que el ministro Carlos Alvarado, doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud, que efectivamente, bueno, no ha dormido en varios días, acelerando. Quiero agradecer todo su esfuerzo, compañero ministro, a todo su equipo de médicos, médicas, profesionales, científicos del más alto nivel. Vamos a coordinar muy bien con todos los científicos del país, virólogos, infectólogos, epidemiólogos, el gremio de bienalistas, con todos del país, todos. Estamos tomando decisiones y medidas
para seguir incrementando con producción nacional todo lo que necesitamos. Y con importaciones que ya se han contratado, traer todo lo que necesitamos para manejar esta crisis al máximo nivel. Yo estuve pensando ya, me parece muy bien la propuesta de preparar los CDI en dos fases. La mitad de los CDI en la primera fase, que pudiéramos activarla en cualquier momento, para que todos los CDI, en este caso, pudiéramos ser mitad y mitad. Primera fase, la mitad de los CDI entren en el transcurso de esta semana que viene a dedicarse única y exclusivamente a la crisis del coronavirus y toda su capacidad de camas, de hospitalización y de atención al máximo nivel, nos incrementaría exponencialmente la capacidad de atención y además los CDI están territorializados. Tenemos las áreas de salud integral activadas, tenemos los comités de salud activados, tenemos una fortaleza en la organización, vamos a articularla. ¿Qué nos puede decir, además, para incluir sus orientaciones, doctor Carlos Alvarado, a esta jornada de trabajo, por favor? Sí, presidente, es importante reforzar en toda la comunidad, como lo hemos venido haciendo, pero ahora con más énfasis, las medidas de prevención, algunas herramientas sencillas que hemos venido promocionando por todos los medios de comunicación, como es la técnica de lavado de las manos, las técnicas para toser, las técnicas para saludar y evitar el contacto físico y la propagación, la higiene de los espacios físicos, la identificación de síntomas para acudir de manera inmediata al médico y, por supuesto, conocer qué es lo que llamamos un caso sospechoso y cuándo debe una persona y a dónde debe acudir en caso de tener alguna sospecha de enfermedad como el COVID-19. Correcto. Aquí hay algunos instrumentos que pueden servir, ¿ves? Deben servir para distribución masiva a través de los consejos comunales, de los CLAP, del Poder Popular, de las áreas de salud integral, de barrio adentro, los 15.000 médicos y médicas de barrio adentro activados, visitando casa por casa. Es un poder que tenemos que no tiene casi nadie en el mundo, diría casi nadie en el mundo. El poder de los médicos en su visita casa por casa, entregar millones de volantes, conferencias, conversaciones, charlas, millones de afiches. Fíjese, aquí está. Los síntomas: tos, fiebre, cansancio. En los casos graves, fiebre alta, neumonía, dificultad respiratoria aguda. Los síntomas pueden aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus. ¿Cómo se transmite? Por contacto personal cercano con una persona infectada, a través de personas infectadas al toser o estornudar, al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. ¿Qué hacer en caso de gripe o resfriado común? Bueno, tomar abundante líquido, guardar reposo y observar si se presentan otros síntomas. ¿Qué hacer si tiene fiebre, dificultad para respirar o dolor en el tórax? Acude al consultorio popular más cercano a tu domicilio y sigue todas las indicaciones médicas. Prepárate, actúa, dice aquí. Lo que está diciendo el doctor Alvarado. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe. Tapa tu nariz y boca al toser o estornudar. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia. Si has viajado a áreas donde circula el virus o has estado en contacto cercano con alguien que lo tiene y presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica de inmediato. No te automediques. ¿Qué dice el doctor Alvarado de todo esto? Sí, eso está comprobado, presidente, que técnicas tan sencillas como las que usted acaba de leer pueden reducir en un 50% en algunos trabajos y algunos dicen hasta un 60 y 70% la transmisión de la enfermedad. Si practicamos de manera diaria y habitual este tipo de medidas, pues disminuimos la transmisión y, por supuesto, el efecto en la población será mucho menos. La intención es, como usted nos ha orientado, que en todos los consejos comunales, que en todos los comités de salud, que en todos los movimientos sociales, en cada sitio donde se reúnan, que ahora sean grupos pequeños por el tema de las concentraciones, pero grupos no más de 10 personas, se discutan cada
cada una de estas medidas y, por supuesto, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, difundir de manera periódica. Y creo que ha sido efectivo. Uno ya ve a los niños, a las niñas, saludándose de manera diferente, conversando y compartiendo estas enseñanzas que ya tenemos más de 6 semanas distribuyendo por todos los medios de comunicación. El coronavirus no es un juego, es una amenaza mortal. Yo pido al pueblo máxima conciencia, serenidad, equilibrio. No es para entrar en pánico, no. Estamos entrenados en las dificultades para enfrentar situaciones difíciles y todo esto lo vamos a manejar en unión nacional, en unión cívico-militar policial. Máxima conciencia, máxima información. Abuelos, abuelas, por favor, quedarse en casa mientras pasa esto. Es mi llamado a aquellas personas mayores de 65 años. Quedarse en casa, si no es, ¿cómo se llama? Si no es totalmente indispensable que usted salga a los sitios públicos. Aquellas personas mayores de 65 años, se los pido. Y le pido a la familia protegerla, protegerlos, ¿verdad? Es lo que la Organización Mundial de la Salud nos demanda y nos ordena. Nosotros estamos coordinados 24 horas del día con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud. 24 horas del día de coordinación, atendiendo todas sus orientaciones, llamados, exigencias, órdenes. Y les damos gracias a la vida y a Dios que exista una Organización Mundial de la Salud, rectora de todo el esfuerzo mundial para enfrentar esta pandemia. Un elemento clave para todo esto son los cuadrantes de paz. Los cuadrantes de paz van a ser el epicentro de nuestro modelo para la atención de la crisis de la pandemia del coronavirus. Así lo anuncio. Los cuadrantes de paz a nivel nacional serán el epicentro para la atención telefónica, para la visita a casa, para la atención hospitalaria, para la acción militar policial, para la acción de todas las fuerzas sociales, movimientos sociales y el poder popular. Cuadrantes de paz, el modelo venezolano para enfrentar esta crisis. ¿Qué nos dice el ministro Néstor Reverol? ¿Cómo se preparan los cuadrantes de paz, la Policía Nacional Bolivariana, el 911, por favor? Sí, mi comandante. Buenas noches al pueblo de Venezuela. Bueno, hemos hecho varias mesas de trabajo con mi alto jefe padrino y el comandante estratégico operacional para establecer los niveles y las fases del sistema de bioseguridad, que hemos estado estudiando las fases, una primera fase de autocuidado, una segunda fase de universalidad, de barreras de protección y finalmente medidas de eliminación. También hemos estado hablando acerca de la vigilancia, el aislamiento, informar a la comunidad. Hoy preparamos 75 jefes de los puntos de control migratorio en todo el territorio nacional, más de 1.500 hombres y mujeres que están activados ya en todo el país. Tenemos 8 puntos de control interno, 25 terrestres, 20 en los aeropuertos y 21 en los puertos del país. Además de eso, hemos ya georreferenciado en una reunión de trabajo con el ministro de Salud los 2.247 cuadrantes de paz con las más de 500 áreas de salud integral comunitaria que permita, pues, trabajar en un equipo multidisciplinario para ir atendiendo a nivel nacional en todo el territorio desde los cuadrantes de paz de ese espacio territorial conjuntamente con las áreas de salud integral comunitaria. Bueno, 24 horas al día, Reverol. Sí, señor. Tú sabes lo que es esto. Hemos enfrentado circunstancias, padrino, militares y personal de salud sabe lo que son rondas de guardia, saben lo que es prestar guardia, dejar de dormir 2 o 3 días en la guardia, medio dormir 1 hora, descansar, reposar 10 minutos. Hoy está de guardia, padrino.
Reverol le entrega. Bueno, comunicación permanente, información permanente. Y todas estas decisiones, seguimiento. Por lo menos el lunes arranca esta decisión, Aristóbulo, Trompis. Seguimiento, 6 de la mañana, primer reporte, 7, 8, 9. Para el fin de semana había actividades. Arranca la jornada de vacuna. Pero no se va a hacer en las plazas públicas. Las jornadas de vacuna se va a hacer casa por casa. Y con toda la seguridad del caso. No vamos a detener la jornada de vacuna para proteger a los niños, niñas y a la población. La jornada de vacuna gratuita que anualmente se hace de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, sí va, pero casa por casa. Igualmente, he dado instrucciones que se suspenda la carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela, que agrupaba a miles de personas en las plazas Bolívar de todo el país. Suspendida. Hasta nuevo aviso. Suspendida. Y todo ese tipo de actividades. Ayer, a pesar de que se suspendieron las actividades públicas, los cines siguieron recibiendo gente. Ya hoy no. Los cines estaban abarrotados. Igual los restaurantes públicos. Todo esto se va a explicar en el transcurso del día de mañana. Los restaurantes podrán seguir operando para vender comida para llevar. Pero como centros de recepción de gente, quedan suspendidos. Todos los restaurantes del país podrán seguir vendiendo comida para llevar a sus clientes, online, petición. ¿Ustedes saben todo eso? ¿Ustedes saben cómo se hace eso? Una llamada telefónica por WhatsApp, en la cuenta TAO, tú pides y pagas y después mandas a buscar. Todas estas medidas suman. Discotecas, bares. Bueno, y las fiestas familiares. No subestimemos esta situación. Vamos a ponernos serios, con máxima disciplina y cooperación. Bueno, y buscar los mecanismos para hacer llevadera esta situación que nos va a llevar varios meses. Las iglesias, Reverol. Bueno, con la iglesia católica, la iglesia evangélica, con todas las iglesias, todas las religiones. Ahora viene la Semana Santa. Hay que pensar el concilio ecuménico. Hay que pensar qué va a pasar con la Semana Santa. Cómo lo vamos a administrar. Por eso vamos a hacer un plan, porque esto nos va a llevar meses. Meses para manejarlo, controlarlo y lograr el objetivo de proteger a nuestro pueblo. Hoy se hicieron las gestiones con el gobierno de Brasil y tengo que decir que hubo una muy buena conversación de cooperación entre el ministro de la Defensa de Brasil y el ministro de la Defensa de Venezuela. Se han tomado decisiones conjuntas entre ambos gobiernos de Brasil y Venezuela para atender la situación fronteriza. Medidas que se están tomando en Brasil, que nos proponen a Venezuela, y medidas de Venezuela con Brasil. Lamentablemente, no se ha logrado lo mismo con Colombia. Nuestro canciller ha estado llamando al canciller colombiano y no contesta la llamada. El ministro de Salud de Venezuela estaba llamando al ministro de Salud, creo que es una mujer, una ministra, en Colombia, es un hombre, y no contesta la llamada. El ministro de Defensa estaba llamando al ministro de Defensa y no contestan la llamada. Tenemos 2.200 kilómetros. 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela. Ya basta de extremismos ideológicos, señor Iván Duque, basta de extremismos ideológicos. Se trata de una causa humanitaria, se trata de la salud y la vida del pueblo de Colombia y de Venezuela que compartimos en esta inmensa frontera del Zulia, el Táchira, Apure, Amazonas. Ya basta. Es obligante la coordinación entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela. Las autoridades sanitarias, militares, policiales, fronterizas. Solo hago la reflexión.
solo hago la reflexión y pido apoyo a la opinión pública de Colombia. Y vamos a seguir insistiendo hasta que lo logremos. Porque aquí está, no en juego, la diferencia ideológica o política con un gobierno en Colombia. No, eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es la protección de la salud y la vida del pueblo de Colombia y Venezuela que comparten esa inmensa frontera. Y debemos seguir avanzando. Bueno, estamos en videoconferencia, en vivo directo con los 23 estados del país y el Distrito Capital. Ahí están los jefes, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, jefes militares, jefes policiales, todas las autoridades del país, coordinados. Vamos a continuar trabajando. Antes de despedir esta cadena nacional de radio y televisión, insisto, en la protección. Este es un tapaboca que me llega de Antíbano, de la red textil de Caracas. Me lo hicieron como un regalo, para que lo mostrara, hecho por manos del Poder Popular. ¿Se dan cuenta que sí se puede? Sí se puede. Bueno, entonces yo le pido a todos los consejos comunales, a esta hora, siendo casi las 10 de la noche, yo les pido que se activen en WhatsApp, en mensajito, en llamada. Le pido al sistema patria, del carnet de la patria, más de 18 millones, que inmediatamente activemos la creatividad popular. Y ya mañana sábado, por una vía o por la otra, salgamos con nuestra protección a los sistemas públicos a la espera de nuevas decisiones para proteger a nuestra patria. Que será difícil, es y lo será. Que saldremos adelante con la unión espiritual profunda de nuestro pueblo, de toda Venezuela, con las bendiciones de nuestro Dios que pido para nuestra patria y sobre todo con ese espíritu especial que tenemos los venezolanos y venezolanas cuando somos retados por el destino, por la vida. El venezolano no se rinde, el venezolano no se acobarda. El venezolano y la venezolana nos levantamos, nos ponemos de pie. Así es, pongámonos de pie. Acatemos y obedezcamos con disciplina social todas las medidas tomadas y ordenadas por el gobierno bolivariano y la Organización Mundial de la Salud, para que ustedes vean que vamos a cortar la cadena de expansión de este virus y vamos a poder proteger lo más amado que tenemos, que es la salud y la vida de nuestro pueblo. Sigamos adelante. La comisión sigue en trabajo. Seguimos en coordinación y estoy seguro que avanzaremos. Buenas noches a toda Venezuela. Muchas gracias. Culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.